República Argentina solo hay 7 las provincias que se abocan al cultivo de tabaco, destacándose en el norte del país la provincia de Salta por su volumen de producción, el acompañamiento a sus productores, el enfoque sustentable de su matriz productiva y sus acciones de responsabilidad social y ambiental. La campaña 2021-2022 arrojó pérdidas por alrededor de 8.000 toneladas asociadas a tormentas de viento y granizo en las zonas productivas, alcanzando igualmente un volumen de producción superior a las 33.000 toneladas. Con financiamiento del Fondo Especial del Tabaco se ejecutan distintas acciones de asistencia a los productores que no solo aseguran la continuidad de la actividad, sino que permiten adecuar la producción a las exigencias del mercado internacional. La entrega de 10.000 uniformes de trabajo anuales para los empleados del sector en convenio con cooperativas textiles del área de producción. Los convenios de corresponsabilidad gremial que permiten una estricta observancia de los aportes patronales destinados a la cobertura previsional, lo que representa contar con el 100% de los trabajadores registrados. Sistemas de cobertura de salud prepaga para los productores y sus familias. Provisión de maquinaria e implementos agrícolas para uso comunitario en cada departamento del área productiva. Cobertura de riesgos de incendio en las estufas de secado. 9 centros comunitarios de cuidado en las zonas de producción con 500 estufas volquiónicas ofrecen un servicio de vital importancia en la etapa de cosecha. Atenuación del impacto de los costes de carburante para el secado de tabaco. Construcción de estufas volquiónicas en talleres propios para dotar de tecnología de cuidado a pequeños productores. Vigilancia fitosanitaria para detección temprana de plagas y enfermedades. El uso de las buenas prácticas agrícolas en el cultivo es uno de los pilares de la producción tabacalera en la provincia de Salta. En cada una de las etapas del ciclo productivo se instrumentan minuciosamente las técnicas que garantizan la sustentabilidad de los recursos y el ambiente. Capacitación permanente a productores y obreros del sector en las distintas zonas de cultivo. Producción de plantines a partir de sustratos ecológicos, bandejas reutilizables y uso eficiente del recurso agua. Prácticas culturales que evitan la degradación de los suelos y favorecen el mejor aprovechamiento del agua disponible. Manejo integrado de plagas y enfermedades para minimizar la utilización de productos fitosanitarios. Uso de elementos de protección personal en cada una de las etapas del ciclo productivo. Reconversión de estufas de curado, reemplazando el uso de leña por gas natural. Análisis de residuos de agroquímicos en el tabaco curado. Desde principios del nuevo siglo, el sector tabacalero salteño ha asumido un firme compromiso de responsabilidad social, llevando adelante un conjunto de acciones en colaboración con organismos, instituciones y empresas que comparten sus objetivos por un futuro mejor y en igualdad de oportunidades para las próximas generaciones. En cuanto a las tareas pendientes a la prevención del trabajo infantil, desde el año 2009, se instrumenta el programa Jardín a Cosecha, una articulación público-privada que atiende a 600 niños en Salta de 1 a 12 años. El programa Jardín Crecer, del cual participan 180 niños en 4 escuelas con la misma metodología de jardines de cosecha. A través del programa Porvenir, se visitan diferentes fincas con actividades recreativas para los niños que viven en ellas y el programa Buena Cosecha, del cual participan 600 niños, niñas y adolescentes de 13 a 18 años de las localidades tabacaleras en articulación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. En cuanto al arraigo de los trabajadores, se desarrolla el programa Capacitación en Oficios en 9 centros
destinados a 600 empleados cíclicos del sector tabacalero. La promoción del arbolado se realiza a partir del programa de forestación Árboles Nativos, donde se capacita y provee de plantines de producción propia a productores, instituciones y comunidades, propiciando el cuidado del medio ambiente. Las comunidades de la zona tabacalera cuentan con el programa Consultorio Móvil Hospitalario, que brinda servicio de salud con una unidad equipada con alta tecnología, otorgada en comodato por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. La necesidad de mano de obra calificada y actualizada propició el convenio de capacitaciones con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta, que desarrolla capacitaciones con temáticas dirigidas a la producción tabacalera, como mantenimiento de estufas y operario de maquinaria agrícola. En su legado a la comunidad, el sector tabacalero salteño construyó 366 kilómetros de gasoducto en el Valle de Lerma y 55 kilómetros en el Valle de Ciénegas. Esto benefició a los miles de productores de esas áreas de cultivo, pero también a los 600.000 habitantes de cada uno de los departamentos que conforman ese área con gas domiciliario, favoreciendo además la instalación de industrias y proveedores de servicios que abastecen a la región. Producción tabacalera salteña. Trabajo, responsabilidad social y ambiental.